Hemos venido al Valle de Longuida y en este caso a conocer a Loz. La ruta hasta llegar a él es bastante sencilla. Desde donde dejamos el coche son unos 2 kilómetros andando por diversos caminos. Dentro de lo que era el término de Itoiz, entre Orbaiz y Zazpe, se quedó este despoblado a las orillas del embalse de Itoiz. Nada más llegar, lo primero que se ve es esa pared del antiguo campanario de la iglesia de Loz. La iglesia estaba dedicada a San Martín de Tours. No he podido encontrar grandes datos, pero lo que he investigado es que la construcción se podría haber dado entre los siglos XI y XIII, coincidiendo con la mayor construcción de iglesias románicas en esta región, en Navarra. La primera referencia documental que nos habla de este señorío nobiliario data del 1203, cuando su titular Sancho de Loz dona este lugar a Santa María de Roncesvalles. En el libro de Rediezmo de 1268 sale una imputa de una renta eclesiástica de 2 caíces, 2 robos y 3 cuartales de trigo. Este libro del que os estoy hablando era un documento histórico donde se reflejaban las rentas eclesiásticas de la Edad Media, específicamente al diezmo, que era una forma de impuesto destinado a la iglesia o a instituciones eclesiásticas. Por ello, en este libro pues detallaban las contribuciones en especie, como granos, vino, ganado, que los feligreses debían entregar eso a una parroquia determinada o a una diócesis. Y en este caso, como en Loz, lo que debían eran unos 1.320 litros, 27,5 y 10,32 de diferentes granos de cultivo. En 1366 ya consta como que estaba despoblado, pero a la vez hay un informe en el que ese mismo año había una casa hospital donde no solo ayudaban a posibles enfermos, sino que también daban hospedaje a peregrinos, viajeros o viandantes. Esto podía haber sido debido ya que Sancho de Loz había donado el señorío a la colegiata de Roncesvalles, como os había comentado antes, y esta, por ello, pues la había utilizado como casa hospedaje, casa hostal, para los peregrinos que hacían entonces el camino de Santiago.
las motivaciones de Sancho por donar este señorío a la colegiata de Roncesvalles podían ser varias. Podían ser la búsqueda de la salvación espiritual, el deseo de asegurarse un lugar de enterramiento prestigioso o simplemente la protección de la iglesia. La donación incluiría, aparte de las tierras, cualquier renta o derecho asociado a ella. Más datos sobre este asentamiento. En 1646 constaba como que había un fuego. Esto significa que había un hogar o un núcleo familiar. Más adelante, en 1786, se registraron 5 habitantes y en 1824 constan 6 habitantes. Y más adelante, pues ya sale como despoblado. Este pueblo y otros más del Valle de Longuida pasaron a estar sin habitantes debido a la construcción del embalse de Itoiz, que empezó en 1993 y acabó en el 2003. Y en próximos vídeos os enseñaré el resto de pueblos que han quedado como este, abandonados.